Nos vamos a avanzar con otros temas que tienen relación con la reforma a la educación superior, porque continúan las críticas respecto a este proyecto luego de haber ingresado al Congreso durante esta semana. Tomamos contacto con Constanza Carter, quien nos va a contar más detalles. ¿Cómo estás, Constanza? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sebastián. Así es, como tú decías, esta semana ha estado marcada justamente por las críticas que se han hecho al proyecto presentado por el gobierno sobre educación superior. Y este sábado las críticas vinieron desde el senador Andrés Alamand y también del diputado Felipe Cast. La ministra de Educación, Adriana Del Piano, señaló en nuestro medio asociado, en una entrevista que se publicó también este sábado, que no se han planteado ni siquiera que la iniciativa no sea aprobada durante este gobierno. Cuestionó que distintos sectores se puedan oponer a que exista una subsecretaría de Educación, a una superintendencia y a un consejo de calidad, y señaló también que todavía queda un año y medio en el que sí esperan aprobar este proyecto. Como yo te contaba, las críticas vinieron hoy desde el diputado Felipe Cast, quien este sábado se reunió con apoderados del Instituto Nacional buscando que se restablezcan las clases en este establecimiento. Recordemos que permanece en toma desde el 19 de mayo. En esta actividad entonces estaban recolectando firmas para poder presentárselas al rector y así solicitarle que gestione una pronta vuelta a clases, pero también anunciaron en esta actividad que van a presentar una demanda en la Contraloría contra la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, porque le atribuyen a ella la responsabilidad de que miles de estudiantes no puedan retomar las clases. Respecto al proyecto de educación superior, el diputado señaló y lo calificó de populista, pues señaló que el gobierno no va a cumplir lo que prometió y en ese sentido llamó a que se reconozca un error, pero también lo señaló de populista porque se está, según él dice, financiando la educación de sectores privilegiados y puso como, por ejemplo, los hijos de los mismos diputados. Y en este sentido llamó a lograr un nuevo acuerdo con los distintos sectores. ¿Cuál es este acuerdo? Pasamos a escucharlo. Yo espero que el gobierno reconozca que se equivocó con este proyecto, que es populista, que es irresponsable y que hagamos un gran acuerdo. Y el acuerdo es muy simple. Ningún estudiante, mientras estudia, paga la universidad, pero una vez que se gradúa, si es que le va bien, le devuelve la mano al país. Es así de simple, es así de claro y nos permitiría tener equilibrio fiscal. Y no como dice este proyecto, que es una cosa absurda. Dice que para poder tener gratuidad necesitamos dos reformas tributarias adicionales a la que ya hicimos y a la que tiene la economía del país hoy día en el suelo. Bueno, en el mismo sentido apuntaron las críticas que hizo el senador Andrés Alamán de Renovación Nacional, quien es también integrante de la Comisión de Educación. Dijo que no se está cumpliendo la gratuidad y llamó también al gobierno, reiteró el llamado que hizo el diputado Felipe Cast, a reconocer un error. Pasamos a escucharlo. La semana pasada quedó absolutamente de manifiesto que la promesa de gratuidad universal que hizo este gobierno fue un gran engaño. El programa de gobierno de la presidenta Bachelet decía que la gratuidad iba a estar hasta el 70% del año 2017 y al 100% del año 2020. Y ahora el gobierno y los economistas están discutiendo si la gratuidad al 100% va a llegar en 30 o en 40 años. Bueno, nuevas críticas entonces al proyecto de educación superior que presentó el gobierno al Parlamento durante esta semana y que se prevé, para el que se prevé una discusión compleja, que incluso esta situación también fue reconocida por la ministra de Educación, Sebastián. Muy bien, Constanza, muchísimas gracias por entregarnos todos los detalles. Un debate que ya se había estado realizando durante todos los últimos meses con esta discusión prelegislativa. Ahora va a estar centrada claramente en el Congreso con las críticas que han surgido desde diversos sectores, no solo de la oposición, sino que también de parte de los rectores y también los estudiantes universitarios. Muchísimas gracias, Constanza Cartes.